La escultura, de alguna manera en Latinoamérica, ha sido capitalizada, explotada, posicionada por unos cuantos países. Por ejemplo, en la tradición de la madera, Costa Rica ocupa un lugar innegable en el desarrollo del arte plástico, particularmente el uso de los espacios mediante la escultura, o crear los espacios mediante la escultura. Por lo tanto, desconocemos con frecuencia lo que ocurre en países como Guatemala, donde la escultura tiende a ser monumental, esencialmente porque es impulsada por artistas que a la vez son arquitectos. Pero, ¿qué pasa con los demás países? ¿Qué pasa, por ejemplo, con El Salvador, donde el trabajo se desarrolla principalmente en madera? ¿Y Honduras? ¿Qué es lo que ofrece Honduras al contexto de la plástica regional? Y eso es justamente lo sorprendente cuando uno visita la Galería Nacional en Tegucigalpa, Honduras. Encontrarse con un jardín con 25 obras que realmente resumen un trabajo intenso en el área de la piedra, el granito y el mármol. Una obra que esencialmente no es de gran escala en su mayoría, pero que está dando a conocer una voz propia en el arte y en la expresión escultórica de un país conocido principalmente por sus pintores. En este Ars Criterium vamos a examinar el jardín escultórico de la Galería Nacional en Tegucigalpa, Honduras. Cuenta con los ingredientes necesarios para el desarrollo de una escultura de concepto claro e innovador y un oficio impecable y contundente. Por un lado, somos herederos de una tradición precolombina única en la arquitectura, la cerámica, la orfebrería, los textiles y la escultura ceremonial, al tiempo que la etapa colonial permitió afirmar el sincretismo en la producción artístico-artesanal y con ello dio origen a la imaginería religiosa criolla que fue la cuna formativa de muchos de los talentosos escultores de principios del siglo XX en Centroamérica y Panamá. Sin embargo, con excepción de Costa Rica y Guatemala, el resto de los países de la región no desarrollaron, al menos de manera consistente, un movimiento escultórico significativo y duradero. De hecho, en su lugar, la pintura ha sido el medio de expresión dominante en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras. La escultura en esos países ha sido vista como una mera extensión de la práctica pictórica o un ejercicio académico de las escuelas oficiales de arte, especialmente en la expresión mediante materiales como el barro y el yeso y la técnica del modelado. A inicios de la década del 90 del siglo pasado, realicé una gira por Centroamérica y Panamá para inventariar la producción artística regional por artista y medio de expresión, con miras al libro de arte contemporáneo del Istmo que publiqué en 1992 en formato bilingüe. Al conversar con artistas, críticos, historiadores y marchantes de arte, confirmé de primera mano el dominio e influencia de Costa Rica y Guatemala en materia escultórica, si bien en el último caso se adiciona una simbiosis con la arquitectura que ha sido una profesión influyente en el arte y la cultura de la vieja capitanía colonial. En el caso de Honduras, la historiadora y docente Irma Leticia de Oyuela me explicaba que la escultura era un divertimento ejercitado sin mayor convicción por los artistas de su país, que volvían inevitablemente a la pintura para generar ingresos, por lo que como proceso plástico era tanto discontinuo como débil ideativamente. De ahí mi sorpresa al comprobar en mi reciente viaje a Honduras en julio del presente año el aporte de una nueva generación de artistas entre autodidactas y mayormente egresados de la academia, que a partir del año anterior pudieron catalizar su esfuerzo, su liderazgo, mediante un simposio nacional, donde los esfuerzos aún dispersos y disímiles en la escena escultórica hondureña ganaban propósito y tracción. El simposio se enfocó en la piedra como medio de expresión, granito y mármol, y las técnicas de la talla directa y el ensamblaje. Sus resultados permitieron constituir, bajo patrocinio privado, el Jardín Escultórico Mi País, que con carácter permanente exhibe obras tridimensionales de 25 artistas desde junio del 2017. La colectiva se compone de autores que tienen varios aspectos en común. Juventud, mayormente graduados con formación académica,
origen provincial y preferencia por la talla directa sobre piedra, que actúa a modo de acto de purificación con respecto a los conceptos manidos del modelado académico. Aunque no es exhaustiva, la muestra permite por primera vez hacer un análisis comparativo de la producción escultórica contemporánea en una nación donde los acontecimientos sociopolíticos, más que los estéticos, gobiernan la discusión artística. La escultura carece de límites precisos, por lo que desde el siglo pasado se admite corrientemente en su definición que permite todo tipo de medios, si bien en nuestra región prevalece una combativa postura entre los escultores profesionales en favor del respeto al equilibrio, el medio y los materiales. No obstante, la intencionalidad del escultor, el ser, suele estar vinculada cuando es serio y auténtico a los recursos con los que crea, el hacer. Sin embargo, la muestra permanente en la Galería Nacional de Arte de Tegucigalpa se caracteriza por la tensión entre el ser y el hacer. Hay convicción en la mayoría de los artistas sobre su llamado, un oficio desigual, aunque aceptable, pero una profunda debilidad ideativa y conceptual, como se desprende de la presente crítica tras completar nuestro análisis. El tema del compromiso estético y existencial con el ser más que el hacer es perenne en los artistas representados, permeando las distintas obras en exhibición que transitan desde la afirmación del pasado precolombino, como en el caso de Julio César Hernández y Marco Tulio Ramírez, particularmente por el legado escultórico del complejo maya de Copán, hasta la crítica ecológica que representan en este caso los escultores Adonai Navarro, Miguel Ángel Núñez y Franklin Toro, pasando por el drama de la existencia cotidiana con los escultores Pastor Savillón, Carlos Guevara, Edgar Celaya, Marcio Artiaga, Alex Galo y Víctor Hugo Cruz, la postura contestataria con Edwin López, Cristian Gabarrete, Darío Rivera y Scarlett Robelás, César Manzanares y Katy Munguía, en un medio plagado de peligrosas asimetrías y una visión cósmica trascendente, como en el caso de las obras de Gustavo Armijo, Blanco Cordón, Marlon Berhard, Blas Aguilar, Melvin Alvarado, Óscar Hernández y Cristian Vindel. La talla directa, herencia que adoptan en general del pasado precolombino que tenemos en común, testimonia sus respectivos intereses por la realidad y la figuración. Indistintamente del énfasis hacia lo figurativo o hacia lo abstracto, que se puede observar en el recorrido por el jardín escultórico, la forma y el espacio son los vehículos de comunicación de preferencia de las obras mostradas, si bien, en más de la mitad de ellas, sus respectivos temas o anécdotas son pocas veces trascendidos mediante la poética o la metafísica, lo que las encasilla en el panfleto sociopolítico o la deformación figurativa gratuita. Y esto es definitivamente un tema de alarma en cuanto al proceso plástico e intencionalidad conceptual de la nueva escultura hondureña contemporánea. De las 25 esculturas en exhibición, 16 presentan evidentes visos figurativos e incluso realistas que denotan falta de investigación en la forma y la identidad. Su representación y o evocación de lo real visible tiende a centrarse en la anécdota en la que no se profundiza por comodidad y poco conocimiento de la forma. No es extraño que muchos autores se conformen con la anécdota figurativa carente de expresión o hagan exploraciones a modo de aventura por la síntesis de la forma y regresen pronto a lo que hacían al principio de sus carreras o a una nota dominante tradicional. Esperamos que la historia no se repita en Honduras. La capacidad creativa suele ser frágil y permeable a las demandas y condiciones externas y comerciales del mercado, las cuales se satisfacen sin ningún conflicto interno. En la escultura es fundamental la relación que existe entre el espacio y la masa y el significado del espacio. No obstante, tanto en el viejo como en el nuevo continente se inició en el siglo pasado la sustitución de un principio estático por uno dinámico en la escultura a través de movimientos como el futurismo y el constructivismo. Tradicionalmente se creía, y algunos aún lo creen regionalmente, que la escultura empieza allí donde la materia toca el espacio. El espacio era un marco que rodeaba la masa y el volumen escultórico se convertía así en expresión de ese concepto. Artistas como Archipenko, Lipschitz, Brancusi, Calder, Smith
Entre otros, estiman por el contrario que la escultura en un sentido moderno se inicia cuando el espacio se haya rodeado por la materia. La colectiva de la Galería Nacional de Tegucigalpa es tanto un acto de refinamiento de una escultura que conceptualmente sigue siendo tradicional, por lo menos a nivel mental, aunque en su factura formal adopte algunos recursos de la academia y de la modernidad. La compatibilidad estilística permite al espectador el encuentro de una cierta armonía en la exposición, favorecida por un montaje que tiende a ocultar las diferencias entre cada autor, e incluso en el conjunto de las obras, algunas de las cuales por empatarse a temas que los autores vienen investigando desde hace varios años, se encuentran desconectadas de la presente indagatoria de otros de los expositores. Cada uno, a su manera, pretende la existencia de un trasfondo que el espectador debe suponer. Así, por ejemplo, Darío Rivera ensambla dos tallas en mármol y piedra respectivamente, para simbolizar, como el título lo dice, dos simientes antagónicas, el bien y el mal. Cristian Gabarrete desgarra, con cierto brutismo, la figura para denunciar el acto del despojo. Gustavo Armijo intenta parangonar la estructura y el espíritu del caracol con las del hombre. Adonai Navarro denuncia la hibridación de naturaleza y tecnología a modo de denuncia del consumismo capitalista. Mientras Scarlett Robelás simboliza mediante barras de hierro que oprimen y placas que atraviesan un vientre las heridas causadas por la desigualdad. Es visible en casi todos ellos un respeto por el material empleado y la destreza manual con que lo tallan, lo que ya es un avance en el microambiente artístico local. En lo que atañe al concepto, todos, con la posible excepción de Edwin López y en menor grado de Blas Aguilar, constriñen su producción a una estilización de lo que encuentran en su entorno físico sin darle mayor reflexión. Aunque sostengan verbalmente lo contrario, despojan a sus piezas de emoción y conocimiento. López, mediante sus tres sillas en clara fricción, evoca con simplicidad y orgánicamente los poderes en pugna en su contexto sociopolítico. Pero esto, en cuanto parte de una lectura de la obra por su propio autor, resulta un poco extraartístico. Carlos Guevara, por su parte, pretende hacer una maternidad en mármol, donde el drama está completamente ausente, lo que es en sí mismo algo contradictorio. La silueta sencilla, el carácter de relieve y la forma amplia y unificadora a la manera de un Ernst Barlach, pero sin su expresionismo, que parece referir, son reflejados sin vigor, creando una evanescencia poco convincente. Por otro lado, está el realista Torso de Marcio Artiaga, donde la representación anatómica descubre la nervadura y energía corporal en una propuesta crítica que podría evocar la mutilación humana ante los cambios devenidos con la civilización. Casi ninguno se aviene con la transformación del espacio en que se inserta su trabajo para crear verdaderas tensiones entre el espectador y el objetivo tridimensional. Dos modestas excepciones a la regla son Óscar Hernández y Cristian Bindel, quienes inscriben desde el punto de vista formal sus creaciones en una tendencia, llamémosle entre comillas, abstracta, de referencia creacionista bíblica. El primero, mediante el ensamblaje, donde participan la piedra y el hierro, titulado Verbo y Tiempo. Y el segundo, mediante su alegoría en mármol sobre el mito judaico de Lilith y Adán. En este último caso, la alegoría podría ser gratuita, pero el concepto se alimenta de valores plásticos en perfecto equilibrio y que implican significados aún despojados de su anécdota contingente. La propuesta surgida del simposio del 2017 constituye un refinamiento del oficio y una afirmación dentro de una escuela tradicional de hacer escultura que niega, según la obra en su mayoría de los autores, no por desconocimiento, sino como acto deliberado, las conquistas que del espacio han hecho durante los últimos 100 años los escultores modernos alrededor del mundo.
se evidencia en términos generales cierto temor al riesgo que ha inducido a muchos de estos artistas a limitar su sentido de aventura en el arte, quedándose o limitándose al área de la comodidad, de lo probado, a pesar del talento que parecen poseer, como lo demuestra de hecho la exhibición comentada. ¿Existen serios problemas de profundización surgidos del excesivo celo por la técnica, que en realidad es el verdadero simulador del talento, y una débil indagatoria formal, manifiesta en la ausencia de audacia en las formas y sentido de aventura en las propuestas de estos escultores hondureños que no agregan nada a lo ya conocido en el resto de Centroamérica? ¿Es pertinente que la curaduría y la organización de estas colectivas se preocupen no solo por la participación y el financiamiento, que es clave en escultura, sino también por la exigencia en la selección de las obras, de acuerdo con un criterio de confrontación plástica, y no solo por la armonía general conducente, en este caso, a la superficialidad y la medianía? Debería superarse el temor de que las exposiciones generen polémicas, críticas y autocríticas. De otra manera, el espectador, tanto como el artista auténtico, son los verdaderos perdedores en estas muestras con carácter permanente, tendientes en parte a promover ciertos nuevos valores en circulación en el mercado con el simple respaldo de algunas referencias de valor histórico, el patrocinio financiero de un tercero y una temerosa convicción. El panorama de la escultura en Honduras es irregular, como la factura de las obras o los conceptos mismos, muchos de los cuales están arraigados en una tradición prehispánica. Pero es definitivo que hay un aporte relevante y que la obra hondureña merece ser valorada apropiadamente con un estudio más a fondo. Les habla Juan Carlos Flores para Arts Criterion desde la Galería Nacional en Tegucigalpa, Honduras.